pero como he leído y he escuchado manifestar más de una vez a Rosa María Calaf, el periodista siempre está al límite. Creo que no solo, y ahora por las inclemencias laborales que tanto estamos escuchando, sino ante la inmediatez tecnológica. Calaf es una firme defensora del activismo y del feminismo. Es una luchadora por visibilizar a las mujeres que, como ella, han hecho mucho por la igualdad. Como esta profesión obliga, también es crítica y de hecho ha denunciado públicamente que hoy en día estamos muchas más veces más entretenidos que informados. Y de hecho hoy iba a hablar del reto de estar informado en el siglo XXI. Rosa María Calaf es un referente y, por no decir todas, diré que al menos para la gran mayoría de mujeres periodistas que trabajamos en este oficio, que se entra con vocación de servicio, ella misma tilda este trabajo como maravilloso, muy necesario socialmente y más en situaciones de crisis, así como también algo más que un trabajo, un compromiso social y una responsabilidad. Esta noche nos enriqueceremos un poco más con su experiencia gracias a la propuesta de Tiempos de Mujer. Y sin más, un aplauso para Rosa María Calaf. Simplemente en que no es verdad que todo salga de las pantallas, sino que es esencial que sigamos reuniéndonos para mirarnos a la cara y a los ojos, y les agradezco muchísimo que hayan pues, decidido pasar este rato aquí, ¿no? Y no pues, aprovechando que sin sigue con tiempo, es viernes, estamos ya cerca de Navidad y todo eso, pues haber aprovechado para estar por ahí disfrutando de un asueto merecido, ¿no? Así que la verdad es un placer estar aquí y el tener, ya digo, sobre todo estos espacios y estos tiempos, bueno, para compartir, ¿no? Porque yo, sinceramente, pues no vengo de maestra de nada, ¿no? Sino simplemente de lo que he ido viendo y he ido, efectivamente, como decía, ¿no? Aprendiendo por el camino y bueno, pues simplemente, pues intercambiar, ¿no? Sobre todo, y luego como va a haber un coloquio, pues tendremos ocasión. He sido sobre todo muy afortunada, porque todo esto que se ha dicho que he podido hacer, pues bueno, es verdad que no te regalan nada, tampoco voy a ir de falsa modestia, pero es verdad también, ya digo, que hay un componente de buena fortuna. Para empezar, la familia en la que nací, o sea, una familia maravillosa, que sin la que jamás os hubiera podido hacer lo que he hecho, ¿no? Las oportunidades, los activos que me proporcionaron, ¿no? De educación, de educación no solo académica, ¿no? Sino de posibilidad de viajar desde muy joven, cuando en España pues no viajaba casi nadie, y menos una niña, y menos sola. En fin, una serie de oportunidades que hubiera sido terrible desaprovechar, ¿no? Pero que yo me encontré, no es un mérito mío, es decir, será el mérito a lo mejor el haberlas aprovechado mejor o peor, pero desde luego me las encontré y eso es algo que, ya digo, siempre agradeceré infinitamente. Y después, bueno, pues a lo largo de toda mi trayectoria, también creo que ha sido una fortuna extraordinaria la cantidad de personas que, bueno, sin conocerme, me han ido permitiendo entrar en sus vidas, ¿no? Compartir pedazos de sus vidas, muchas veces terribles, otras al contrario, porque no todo es malo, pese a que parezca que sí, pero no es verdad. O sea, hay mucha gente haciendo cosas maravillosas y fantásticas en el mundo por los demás, ¿no? Por tanto, esas personas, pues yo también les debo muchísimo. Los compañeros de televisión, porque la televisión no se hace sola, es decir, necesitas tener unos equipos, y bueno, pues siempre he podido trabajar con gente estupenda, ¿no? Y luego, pues ya evidentemente, el que haya también habido tantas personas, pues de las que ustedes posiblemente en este momento pues son representantes, que hayan decidido gastar algún momento de su tiempo en escuchar lo que yo trataba de contar, ¿no? Así que es todo de algún cúmulo de distintas esferas, ¿no? que se han ido uniendo y que, bueno, pues como he dicho al principio, nunca dejaría de agradecer. Y ahora creo que efectivamente estamos en un momento complicado. El periodismo no es que haya sido fácil en algún momento, porque siempre que se habla de todo esto parece, suena muy apocalíptico, porque claro, de lo que tratamos y trato yo, y han tratado seguro y todos estos maravillosos compañeros que se han mencionado, con los que he colaborado muchísimo, que sigo colaborando muchas veces y estamos totalmente en la misma onda,
¿no? De defensa, ¿no? De ese periodismo riguroso, etc. Bueno, pues evidentemente todo eso no es que antes todo fuera mejor, no, pues no, había cosas mejores y cosas peores. Pero sí creo que es importante estar alerta, ¿no? Porque ahora todo va tan deprisa que nos cuesta mucho, ¿no? Como ciudadanos, seguir el ritmo de los cambios y de lo que está sucediendo, ¿no? Y por tanto me parece que es importante, pues eso, detenerse de vez en cuando, poner el debate sobre la mesa y reflexionar, ¿no? Sobre lo que está pasando. Hay una frase precisamente de Miguel Hernández, no es de hecho es un poema, ¿no? Pero tiene un fragmento de ese poema, que él decía que yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, ¿no? Y lo que he visto es que los gritos de angustia de los hombres los ahogan con cuentos, ¿no? Bueno, pues pensemos la cantidad de años que hace que se escribió esto, y como decía en la presentación, pues mis compañeros que han pasado antes por aquí, pues Carmen, Vicente, Fran, han ido desgranando esas preocupaciones. Y bueno, pues gracias a que este ciclo tiene los años que tiene, y que efectivamente eso es muy insólito, muy de agradecer, y dice mucho por quienes lo organizan, pero sobre todo dice mucho de ustedes, que son los que acuden al ciclo, porque bueno, organizarse podría organizar, pero si no viniera nadie, pues evidentemente no tendría el valor que tiene, ¿no? Entonces todo eso que se ha ido diciendo, pues se ha ido, significa y demuestra un devenir, ¿no? Que una trayectoria, una tendencia, ¿no? Que ha ido construyendo el periodismo hasta pues, el punto en el que estamos ahora, que no es un problema solo de España, es una tendencia en general, y que la diferencia, digamos, de mayor o menor calidad periodística en un lugar o en otro depende, pues lógicamente, de la consolidación democrática de los países, ¿no? Y pues, bueno, los que tienen una calidad democrática mayor, pues evidentemente el periodismo también es mejor, porque tiene unos controles más severos, ¿no? Y cuando digo controles me refiero evidentemente a controles de calidad, de rigor, no controles ideológicos, en los que la calidad democrática es peor, el control existe pero es más ideológico que de rigor, ¿no? Y por tanto pues hay diferencias. Pero yo voy a expresar, digamos, una realidad transversal, una realidad, como digo, de tendencia, y dentro de eso pues hay evidentemente muchas gradaciones. ¿No? Y no todo el mundo es igual, no todos los lugares son iguales. Pero sí que es cierto que hay una situación en este momento de crisis, ¿no? Y evidentemente no solo económica, porque se habla mucho de la crisis económica, y se habla mucho de la crisis económica como causa de prácticamente todos los males, ¿no? Pero es que la crisis económica, ¿por qué se ha llegado? Pues se ha llegado fundamentalmente por una crisis de valores, ¿no? ¿Y dónde está el principio y dónde está el final? ¿No? ¿Qué es lo que es la causa y qué es lo que es el efecto? ¿No? Y el problema de esta crisis de valores tremenda en la que estamos, en la que parece que estamos construyendo un mundo donde todo vale, ¿no? Y donde si nos fijamos los mensajes, digamos los periodismos, o sea, o las informaciones que tienen más éxito son las que desinforman, no las que informan, bueno, pues algo está ocurriendo, o sea, es decir, algo que efectivamente nos tiene que preocupar mucho como ciudadanos, porque eso va directamente a socavar, ¿no? La posibilidad de una democracia sana, y solo una democracia sana podrá realmente, ¿no? Garantizarnos una defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades. Por tanto, un periodismo riguroso, ¿no? Como ha señalado en la presentación, independiente, etcétera, que esté al servicio de la sociedad, no que se sirva de la sociedad, es absolutamente fundamental y necesario, ¿no? Porque la opinión pública, todos lo sabemos, se construye pues en base, ¿no? A conocimiento, ¿no? Y conocimiento obviamente de calidad, ¿no? En tener unas argumentaciones y un relato de lo que sucede, ¿no? Que sea cabal, que sea independiente, que sea plural, y que sea, pues efectivamente, ya digo, que se atenga lo más posible, se acerque lo más posible a la verdad, pero que sin duda ninguna esté comprometido con la veracidad, como mínimo, ¿no? Y entonces nos encontramos
ahora con toda esa proliferación de las llamadas fake news, ¿no? Bueno, las fake news, o sea, son la mentira, ¿no? Queda más bonito y más moderno decir fake news, pero una fake news, pues es una mentira, o sea, nada más que eso y nada menos. Y las mentiras han existido siempre. La voluntad de manipular ha existido siempre. La voluntad de interferir en el conocimiento de las personas, ¿no? En favor de determinados intereses a los que no les conviene que se sepa, pues, determinados tipos de actuaciones o de proyectos o de modelos, ¿no? Que se tratan de implantar, eso ha existido siempre. Pero ¿qué ocurre ahora? Pues que esa situación, digamos, de voluntad manipulativa se ha facilitado porque instrumentalmente las tecnologías permiten, o sea, el que ese tipo de prácticas, o sea, de malas prácticas, tengan una mayor calidad y eficacia, ¿no? Para que precisamente la desinformación sea más eficaz. Sabemos todos que hay, bueno, empresas y en fin, grupos, etcétera, que se dedican especialmente a eso, a crear información falsa, ¿no? Y a crear perfiles falsos, o sea, y a elaborar, o sea, ese famoso relato del que se habla continuamente, que no tiene que tener por necesariamente, y más bien no tiene que tener en absoluto nada que ver con la verdad, ¿no? Y con la realidad, sino que se crea una realidad paralela, ¿no? Bueno, pues todo eso antes era mucho más difícil. No es que la voluntad podía existir, pero era mucho más complejo de organizar. Pero al mismo tiempo, la tecnología también permite que ese bien hacer en el mal hacer, ¿no? En hacer lo que no hay que hacer, sea, pues ya digo, por una parte más eficaz, mejor hecho, y que además tenga una divulgación mucho más rápida y con un alcance infinitamente superior a cuánta gente llegaba los periódicos, es decir, cuánta gente leía la prensa escrita hace unos años, cuando la prensa tenía peso, luego la radio, pues cuánta gente tenía acceso a la radio, luego la televisión, cuánta gente tenía acceso a la televisión, acceso y tiempo y atención a lo que se contaba, ¿no? Pues cada vez menos, ¿no? Por tanto, ahora, pues en fin, las redes, pues todos sabemos lo que es. Entonces, no hay que criminalizar las redes, sin ninguna duda, pero sí que hay que saber manejarlas, porque si no las sabemos manejar, ese instrumento fantástico, ¿no? De conocimiento se puede convertir muy fácilmente en un instrumento fantástico de desconocimiento. Entonces, las sociedades democráticas son regímenes de opinión pública que se tienen que basar en hechos ciertos y documentados, ¿no? O sea, no en rumores, no en falsedades, es decir, en mensajes que responden a un determinado interés de determinados grupos, pero que no tienen mucho que ver con el bien común. Está ocurriendo, pues, que hay una contaminación informativa tremenda, ¿no? De agencias, ya digo, externas al mundo periodístico. Hay una politización de los medios, ¿no? Es decir, los medios nunca han sido totalmente independientes, ¿no? Pero el objetivo, es decir, el objetivo de las grandes cabeceras de los periódicos finales del XIX, sobre todo del siglo XX, esa no era ganar dinero, sino que era, bueno, pues evidentemente ganar dinero para mantenerse, pero el objetivo no era ese, no era entrar en el círculo económico, no era convertir la información en mercancía, ¿no? Una cosa que sí ha ido ocurriendo, pues, a lo largo de los últimos años, ¿no? Y al mismo tiempo, estos medios, es decir, el poder mediático, el poder económico y el poder político, estaban mucho más separados de lo que están ahora, porque realmente unos se tenían que controlar a los otros. Eso es su objetivo, ¿no? Y bueno, el poder político tiene que controlar al poder económico, dejar que el poder económico solo se base en el beneficio, ¿no? Y tiene que haber, vale, de acuerdo, un beneficio, pero siempre teniendo en cuenta la persona, ¿no? Y cómo esos beneficios afectan a las personas. Es decir, el empresarial, pues obviamente también no podemos dejar que simplemente por el beneficio, ¿no? Pues se esté perjudicando, ni que los
poderes económicos intervengan, interfieran con los poderes políticos. Y al mismo tiempo el poder mediático lo que tiene es que está controlando que esos dos poderes estén dentro de sus marcos, igual que el poder político y el poder económico tienen que vigilar y tienen que garantizarle al ciudadano que la información que le proporcionan los medios es una información independiente, rigurosa, honesta, etc., ¿no? Es decir, que responde a su derecho a la información. Y todo esto en este momento está muy tergiversado y hay una enorme promiscuidad entre estos tres poderes. Y esto lo que produce es que la ciudadanía esté en unos niveles de vulnerabilidad, ¿no?, y de indefensión muy seria, ¿no? Porque, evidentemente, pues quienes deberían garantizarle, ¿no?, esos derechos que tiene, no se los garantizan, ¿no? Y no solo no los garantizan, sino, como vemos cada vez más, muchas partes de esos poderes lo que hacen es desacreditar, ¿no?, a el poder mediático, para que precisamente al desacreditarlo pierda su posibilidad de influir contando aquello que el ciudadano debe saber, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en este momento hay más periodistas trabajando en comunicación que trabajando en información. Esto es una anomalía completamente. Es decir, la comunicación es importante, por supuesto. La comunicación puede ser, y es en muchísimos casos, afortunadamente, ética, responsable, y cumple un papel esencial en la sociedad, por supuesto. Pero en otros casos, muchísimos casos, no. Pero en cualquier caso, lo que no es lógico es que más periodistas, porque eso es como si hubiera más médicos, en lugar de curando a las personas, pues haciendo labores de no se sabe muy bien qué, divulgar, en fin, sí, estar presentes. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Pero realmente la función, o sea, del profesional médico, pues está en la investigación y en, sobre todo, ¿no?, la aplicación de esa investigación para sanar a las personas, ¿no? Entonces, todo eso es algo que está ocurriendo y está interfiriendo en la calidad final del producto informativo. La precariedad laboral también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, el que el periodista esté en una situación de trabajo muy precario, cada vez más precario, hace que evidentemente su calidad de trabajo se resienta. Si nosotros disminuimos el número de personas que están en una redacción y el periodista que queda, ¿no?, y los cuatro que quedan, pues resulta que tienen que cubrir 10 informaciones por día, es evidente que no van a poder hacerlo, ¿no? Si además no se les exige, porque tampoco, ya digo, se les propicia, ¿no?, que hagan investigación, ¿no?, que cuando reciben un comunicado de prensa que elaboran esos gabinetes de comunicación, comprueben que eso que les cuentan es real, contextualicen, confirmen, contrasten, que es la función básica del periodista, bueno, pues no se les está permitiendo ejercer su labor. En eso hay un ejemplo muy claro, que, bueno, aquí yo creo que todos recordamos que un día, en el 2008, bueno, pues un viernes nos fuimos a dormir todos tan contentos y el lunes nos levantamos dentro de la peor crisis desde el 29, ¿no? La pregunta, ¿cuál era? Decir, caray, ¿qué ha pasado este fin de semana? Que es muy diferente, ¿no? Entonces, este tipo de procesos están ocurriendo cada vez más, es decir, que no se está hablando de los grandes temas que afectan a las personas, ¿no?, y se enmascaran, haciendo que se preste atención, como decía, pues una frase esa que la dije hace ya mucho tiempo, y que, por ejemplo, Vicente, por el título que le puso a su charla hace años, lo de información o espectáculo, ya iba en esa línea, es decir, que estamos más entretenidos que informados, ¿no? Por tanto, eso significa que se desvía la atención, ¿no? Y por otra parte, ya digo, se mejora infinitamente. Yo ahora voy a poner una imagen muy, muy breve que viene a simbolizar un poco todo esto que estoy diciendo, ¿no? Lo fácil que es, pues, construir una mentira.